claro, ya te he hablado hace muy poquito de nervios. Ninguno me dice. No. ¿Qué va? Hay que disfrutar de la vida, de las cosas bonitas, de los momentos tan bonitos como este, en este teatro fantástico, recién inaugurado. Bueno, lo vamos a inaugurar nosotros, ¿no? Que es un lujo. Yo agradezco a la vida todo lo que me está dando y, bueno, uno de los momentos bonitos es este. Porque voy a estar nervioso, sino todo lo contrario. Decíamos que, como ya se lo sabe, esta obra, esta Carmen, después de un siglo, ¿qué nos va a contar esta Carmen suya? Bueno, esta Carmen es una Carmen del siglo XXI, es una Carmen transgresora, es una Carmen futurista, digamos, por todo, por la concepción, por el tema. Por ejemplo, es una mujer, es una modelo de alto standing, que por la noche ella se libera, se va a un puticlub y entonces, bueno, pues ahí tiene relaciones, distintas relaciones con distintos hombres, pero ahí precisamente se va a enamorar de uno. Digamos que el tema es el mismo, digamos, el fondo de la cuestión es la misma, únicamente que, bueno, trasladas la historia y luego, bueno, pues esos trajes de Anahuel, que son maravillosos, son muy, también muy, muy de ahora. Hablábamos de una estética especial. Sí, tiene una estética muy especial porque tú tienes que dar las pautas a la diseñadora de trajes, que es Anahuel, y entonces a Anahuel le dije, oye, Anahuel, quiero algo tipo Thierry Mugler, así, bueno, él ya lo entendió muy bien y ha hecho su propia fantasía dentro del vestuario, ¿no? Y ya el desfile es fantástico, los trajes que sacan las chicas son maravillosos. Luego, pues toda la obra en sí tiene unos trajes muy futuristas, digamos, de alguna forma. Y bueno, la muerte siempre está muy presente, desde el principio hasta el final, porque claro, ella provoca siempre la muerte, siempre está al límite, ¿no? Jugando con ella. Jugando con ella, eso es. Y bueno, pues en esta versión le doy mucha importancia a Don José, porque la tiene, ¿no? Lógico. Entonces es tan importante el rol de Carmen como el de Don José. Y la verdad es que es una obra que me apasiona. Cada vez que la veo disfruto muchísimo y me lo paso muy bien, tengo ganas de verla, porque además, bueno, en el Puticlub se presentan todas, cada una diferente, y provocan un poco al público, y es lo bonito, ¿no? Es el espectáculo en sí. Un espectáculo que además estamos todos pendientes, un estreno de lujo tenemos aquí en Córdoba. Estamos de enhorabuena con usted. Bueno, qué bien, ¿no? Córdoba se lo merece, pues es una ciudad preciosa. Estoy enamorado de Córdoba, aunque la conocía, pero no a fondo. Ahora sí he tenido más tiempo y entonces me he paseado, llevo 2-3 días paseándome por todas las calles, por ese Alcázar, por todo. La verdad es que además la gente es encantadora, es un amor. Una responsabilidad quizá el que se estrene esta remodelación nueva que estamos teniendo con una obra suya. Fíjate, qué suerte tengo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no tengo palabras con que agradecer a los responsables de estar aquí y de poder hacerlo. ¿Qué espera que nos llevemos cuando salgamos de esta sala? Pues que la gente se lo haya pasado muy bien, que haya disfrutado muchísimo y que diga, si esto es el baile, yo, vamos, amo la danza. Eso es lo que... Ojalá que sí. Muchas gracias por hacer que el mundo gire de otra manera distinta. Muchísimas gracias. Víctor Ullate, gracias por venir a Córdoba. Gracias.
Gracias.